vez más a este mi canal. No se olviden que yo soy Beth y hoy voy a estar hablando un poco bajo porque me encuentro en la Biblioteca Vasconcelos y como saben en las bibliotecas no se puede hacer mucho ruido porque hay gente leyendo y estudiando y esas cosas bonitas de la vida, claro. Y bueno, hoy les quiero hablar de este libro que se llama Cómplices de Benito Taibo y es un libro en que no les puedo como que hablar como en los demás libros de en qué consiste porque creo que se tienen que sorprender. Pero, en fin, la idea de este libro, y es un libro que amo porque está en relatos. Estos relatos son de personas diferentes y el nombre que les puso Benito a estos, a cada capítulo, son pronombres y está hermoso, por eso. Ustedes ya verán cuando lo lean, pero en sí es como todos se van conectando a los libros, como... es muy subjetivo esto de la lectura. Entonces, cómo los libros tocan a cada persona en diferentes ámbitos personales, sentimentales, en cómo les salva la vida, literalmente les salva la vida a algunos la lectura, cómo es el acercamiento de gente que nunca ha leído un libro, cómo es que los libros les llega a pegar. Y se me hizo algo tan bonito porque, aunque yo les esté diciendo que un libro me gusta, tal vez a ti no te guste ese libro o viceversa, pero cada quien percibe, dependiendo de nuestras experiencias, nuestro modo de vivir, los libros. Y hay libros que prácticamente no nos llegan, pero hay otros que llegan en el momento adecuado y nos hacen ser lectores, nos hacen enamorarnos, amar a otras personas, simplemente con leer un libro. Este libro en sí me apasionó demasiado porque necesitaba que alguien me salvara, aunque yo ya soy lectora. Llegó en un momento adecuado en que me hizo reflexionar y ver que los libros, acercarme otra vez a los libros, me había alejado un poco de ellos y volví a caer en que los libros me estaban ayudando otra vez, de nuevo me estaban salvando en situaciones, en cosas, o eran compañía, una compañía en donde podía ver reflejada cosas de mi vida, empatizar, identificarme y todas esas cosas bonitas están en este libro. Saben cómo es Benito Taibo y quien no lo conocen deben de leer alguno de sus libros para que sientan esto que les estoy explicando. La manera que tiene Benito Taibo de transmitirnos las cosas es excelente. Aparte hay en un relato que Benito Taibo nos deja ver un poco de su vida, de cómo fue este acercamiento a la lectura. Entonces para los amantes de Benito, pues ahí les encargo que lo lean. Eso es todo por la reseña. Quería decirles que no dejen de ir a las bibliotecas si tienen una biblioteca cerca. Es un excelente lugar para poder leer, especialmente en esta biblioteca que es la Biblioteca Vasconcelos, que está por Buenavista, saliendo de la estación del Metrobús o el Metro. Está muy céntrica y es hermosa. Puedes leer en un jardín hermoso, en los pasillos, obviamente, en las mesas hay silloncitos. Hay un lugar que yo creo que tú, si te das un tour por esta biblioteca, encuentras tu lugarcito para poder leer un libro en paz. Y sea una tarde, una mañana especial entre tu libro y tú. Y bueno, los invito a esta biblioteca y lo disfruten. Y espero que la disfruten igual que yo. Quienes ya han venido, pues espero que me dejen en sus... aquí abajo en los comentarios qué les pareció esta biblioteca. Y ahora sí me despido. Eso es todo para mí el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.